Hola, ¿qué tal amigos de Food Estufa? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Pues yo aquí otra vez entrando a las dinámicas de los unboxing. Espero que les guste este review, el cual pues yo estoy bastante fascinado. Ya tenía pues semanas que yo quería comprar este jersey y gracias a Dios pues no se había comprado porque era el único en existencia. Lo compré en la página de Mercado Libre y pues vamos a ver. Hoy sí que no lo he abierto, me acaba de llegar hace media hora. Pues nada más estaba yo preparando para que todos nosotros lo abramos juntos y lo vean. Veamos la calidad. Por cierto, este jersey es del Club Celaya, el cual ya saben que yo soy fan del Club Celaya. Ya tengo un jersey de ellos de la temporada pasada. Este realmente no es de esa temporada, es de hace dos temporadas, pero según es un jersey especial, aparte de que trae un número de un jugador que es de portero. Este jersey también, según es de jugador, trae un parche de la liga. Y pues vamos a verlo, ¿no? Ese es del 2020. Pues ahí está el jersey, es color amarillo, así como yo les decía. Es de la temporada de Guardianes 2020. Es de portero. Y pues aquí está. La verdad es que bastante bueno, ¿eh? O sea, creo que sí, realmente sí es. Por lo que me costó 960 pesos, casi 1000 pesos mexicanos. Nunca había comprado un jersey de segunda división, obviamente. Este es de Liga Expansión. O sea, original sí, porque ya tenía el del Club Celaya, el de visita del color negro. Pero este es de portero, y aparte que es según lo que especificaba, es que era literal, era. El que usaba el guardameta como tal, no sé cómo es que lo obtuvieron. De hecho, tiene, bueno, no el parche, pero lo tiene impreso, ¿no? Guardianes, aquí dice Guardianes 2020. Están los patrocinadores, aquí está medio tiempo, creo que sigue estando medio tiempo. Keuka, que es un gran patrocinador, me gusta mucho su jersey. Espero que pronto se pongan en contacto igual conmigo. Ahí podemos hacer algunas dinámicas. La verdad es que a mí, un descuento, no sé, me encantan mucho las marcas de Keuka. Por ahí tengo, me gustaba mucho el de Durango. Lastimosamente pues ya no lo compré porque prefiero comprar uno específicamente que sí me gustaba, que era este como tal. Pues aquí está la marca Keuka. No sé cómo lo ven ustedes. Ahorita les voy a decir de qué jugador es. Y ahí está. Es del número 17. Cristian Campestrini. Campestrini, este portero extranjero que llegó a la liga desde Sudamérica, que jugó en Puebla, si no mal recuerdo. Pues ahí está, es de Campestrini. La verdad es que me gustó mucho el diseño, ¿eh? Número 17. Esta talla es XL, por cierto. Yo soy L, pero la pasada que yo compré en Keuka. La de visitante del Club Celaya me quedó un poco corta, ¿eh? Entonces esta vez yo dije, bueno, pues XL, y yo creo que sí me va a quedar perfecto porque me gusta que queden muy holgadas, ya no me gusta que queden apretadas. Entonces pues la verdad es que me encantó este jersey, no sé cómo lo ven ustedes. Aquí está, obviamente que es oficial, ¿no? De Keuka producto. Me gustó mucho este jersey. Espero y que les haya agradado este video. A mí me encanta hacer unboxing. Me gustaría también que me digan, bueno, Pato, hay este jersey de la segunda división o de tal liga o de tercera división o de la Liga Premier o de primera división que puedes comprar. Me gustaría que hagas este review. ¿Cuál es el que más les gusta? Ese, por ejemplo, es de hace 2 años. No lo puedo comparar con los jerseys que están ahorita al momento. Pero pues por el momento, obviamente pues analizando bien cómo está el tema de los patrocinadores, pues solo tiene al frente, solo tiene a Bachoco, que tiene años teniendo a esta industria, ¿no? Bachoco, veo que tiene una televisora que es TV4. De ahí está una universidad, que es la Universidad Latina de México. Sería el tercer patrocinador, junto con Hospital Guadalupano, sería el cuarto. Y del otro lado, Medio Tiempo, ¿no? Sería el quinto. Y atrás, pues no tiene ninguna marca de cerveza, ¿eh?
tiene a caliente.mx. Entonces tendría 6 patrocinadores. 6 patrocinadores tiene el club Celaya en este jersey, que para ser un equipo de liga de expansión, o sea, segunda división profesional de México, se me hace bastante bien, porque pues ya vemos que igual en equipos de primera división tienen más de 10 patrocinadores y no se me hace muy bonito. Pero bueno, muy muy buen jersey, me encantó, espero que les haya gustado. No, ya tengo un segundo portero, este sería mi segundo jersey de portero, porque el primero lo compré de Jesús Corona de su aniversario de 500 partidos con Cruz Azul. Ese yo lo tengo y me trajo una caja y todo. Pues bueno, espero que les haya gustado. Ya para finalizar este video, dejen sus comentarios, me gustaría leer, retroalimentar obviamente, qué es lo que me faltó, qué es lo que no. Y pues próximamente espero comprar obviamente otros jersey en otro mes. Vamos descubriendo, ¿no?, cuál es el que me da falta para la colección. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.